El Q Costa en Puerto Vallarta fue la sede del tercer debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, IEPC, con compromiso pactado de no agresión entre los candidatos, que no fue respetado por los tres. Los moderadores fueron los periodistas Jorge Navarro y Belén Zapata. Fue el aspirante a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien acusó a su contrincante de MC, Pablo Lemus, de ser un misógino por llamarla a ella y a la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, hijas del PRI idealito. Ella aseveró que demandará en varias instancias por este dicho y no quedó ahí, pues en rueda de prensa dictó un discurso repitiendo lo dicho en el debate por varios minutos. Ahí los periodistas le recordaron que en los debates incurrió en violencia verbal y lo negó rotundamente a pesar de puntualizarle los momentos en que lo hizo y se le acusó de violencia por evadir y ordenar otra pregunta. Una víbora es un animal que cambia de piel, ¿cuál es el tema? Sí, pero usted está hablando de una persona. Digo, si nunca vamos hablé de ninguna persona, dime de qué persona hablé. No, pero no vamos a jugar un juego de palabras. No, sí, es que el juego de palabras luego genera confusión en la audiencia. La siguiente pregunta, por favor. Pero eso también es violencia de género. No es violencia de género, cometí yo. Es que pareciera que, insisto, que la violencia es de un hombre. La siguiente pregunta, por favor. Eso es violencia. ¿Cuál es violencia? Lo que está haciendo usted es violencia. En el turno de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, dijo que, de ser requerida, acudiría a acompañar en la demanda, pero puntualizó que ella ya lleva un proceso contra Lemus. Mire, ya presenté una. El candidato inmobiliario, el candidato de las mentiras, el candidato corrupto, seguramente va a seguir violentando. Lemus puntualizó que el señalamiento de misoginia es falso, pues aseveró que llamar hijas políticas de Alito a sus adversarias no constituye una violencia de género. En temas del debate, puntualizó que su oferta de no pagar por la verificación se realizaría con los fondos de las fotomultas que se generan en la zona metropolitana de Guadalajara y detalló su promesa de obra en Puerto Vallarta. El debate se dividió en los temas de desarrollo económico, empleo y salario en la primera ronda. Tras un sorteo previo al evento, el primer turno fue para la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, quien tras usar varios minutos para denunciar en su primera participación a Lemus, tomó el tema que correspondía y prometió mejores salarios y empleos, y además médicos y medicamentos en los 125 municipios, así como dos nuevos hospitales civiles, uno en Puerto Vallarta y otro en Ciudad Guzmán. El segundo turno sorteado fue el del candidato de MC, Pablo Lemus, quien prometió que de ganar, el Estado continuará como líder nacional en generación de empleo y prometió replicar el programa de Mi Primera Chamba, que realizó en Zapopan y Guadalajara, en el que se apoya a los empresarios que lo toman y de salud, dijo. Morena no puede llegar a Jalisco porque lo que tocan destruyen. Tocaron la salud pública y destruyeron el Seguro Popular y el IMSS. Tocaron los medicamentos y provocaron desabasto. Dejaron sin tratamiento a las niñas y niños con cáncer. El tercer turno le tocó en sorteo al aspirante a la gubernatura del estado de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien señaló que la economía, vivienda y medio ambiente se han gestionado mal, dijo, por los gobiernos actuales. En una segunda ronda en la que niños y adolescentes participaron haciendo preguntas que fueron sorteadas, se trataron los temas de cultura, salud y deporte. Aquí la apuesta en tema deportivo de la representante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, fue apoyarlo desde la calle hasta en las escuelas, mientras que el de MC, Pablo Lemus, prometió más unidades deportivas como las construidas y renovadas en Zapopan y Guadalajara, así como comenzar con la regionalización del deporte. A Laura Haro, de Fuerza y Corazón por Jalisco, le tocó una pregunta de cómo crear más médicos, aunque inició con la cultura, en la que acusó reducción de presupuesto. Acusó además a MC de usar a los médicos para acudir a aplaudir en sus eventos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.